hacha, espada. Entré, perro, entré al evento. Que se espere un momento. ¿Y qué más, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí vamos a hablar un poco de Kulve Tharoth, que este boss es importante para poder conseguir armas elementales, ya que son la meta del juego para poder matar a Alatreon. Alatreon, por cierto, es el boss que está antes del último boss de postgame. Cuando recién llegamos a rango maestro es muy importante que hagamos Kulve Tharoth. Entonces... antes, en rango alto, había cerco de Kulve Tharoth, en el cual podíamos hacer como ciertas fases para poder dañarle los cuernos y rompérselos. Cuando rompíamos los cuernos podíamos lotear y de ahí podíamos sacar armas elementales. Eso todavía se puede hacer, pero ya ahora en rango maestro hay una misión que nos permite matar a Kulve Tharoth. Si jugamos muy bien podemos lotear 3 veces partes de este bicho. La primera vez es cuando rompemos el recubrimiento de los cuernos en la primera fase. Si rompemos los cuernos podemos lotearlos individualmente, o sea, podemos lotear cada cuerno 2 veces para sacar espiracornios. Y al final, si conseguimos matar a Kulve Tharoth, podemos volver a lotearlo como un boss cualquiera. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Que es extremadamente difícil de hacer. Este fue uno de mis primeros intentos con duales y como pueden ver no le puedo pegar casi, no me puedo parar bien y claramente se ve que hace muchísimo daño. Al principio, con nuestra armadura de recién llegado de Iceborne, vamos a recibir toneladas de daño. Cualquier mínimo movimiento que recibamos de parte de este boss, un golpecito, nos va a sacar la mitad de vida o más. La cuestión aquí con este boss es la siguiente: no solo necesitamos poder resistir los ataques, sino también necesitamos llenar una cuota de DPS importante. Todo tu equipo, o si lo quieres intentar solo, tiene que cumplir con un montón de daño para evitar que el boss se vaya. Lo ideal es romperle toda la armadura dorada en la primera fase, o por lo menos al inicio de la segunda fase. Él se mueve alrededor de 3 zonas, eso es lo que vamos a conocer como las fases. En la primera fase, él tiene el manto ese de oro en el cual no le entra prácticamente daño y solo le podemos pegar en la cara, en el pecho y en ambas patas delanteras. Entonces, aquí lo que tienen que hacer de forma ideal es estamparlo y necesitan a alguien que tenga mucho acceso a pegarle en la cara, para poder romper el recubrimiento de los cuernos y cumplir con la cuota de daño de la primera fase. Entonces, aparte de poder aguantar, necesitamos muchísimo daño, entonces tuve que cambiar de spec. Caen más rápido las partes, weón. Oh, si sí, le entra mucho daño. Nada, se abrió, weón. Nah. ¿A mí qué fue culpa, André? ¿Qué? ¿Por qué morí? Dándole... sí, weón, toca seguir haciéndole daño a lo mal hecho, weón. Marica, que con el que... uy, recompensa. Las duales no sirven para un carajo aquí. Tiene que llevar un arma pesada o el glaive para el... sí, yo voy a llevar el glaive porque no funciona esta vaina así, ya me estresé. Lo que debe pasar si están haciendo mucho daño es que Kulve se debe poner como más amarillo. Eso pasa porque como que aumenta su temperatura y el oro que tiene encima se comienza a derretir. En la fase 1 es bastante lento, pero pega muchísimo y es más sencillo que la fase 2 y fase 3, obviamente, ya que el objetivo que tenemos que completar aquí es que al ya cumplir con la cuota de daño, él se libera de ese manto de oro que tiene encima y se vuelve mucho más liviano. Entonces él como que se deshace de toda esa cosa que lo hacía lento, como Rock Lee con las pesas esas. Y ahora va a comenzar a moverse de una manera mucho más agresiva, va a comenzar a tirar un montón de ataques nuevos y pega muchísimo más. Eso es lo que conocemos como la segunda fase. Antes de ir a la segunda fase deben lotear todo lo que hayan dejado por ahí tirados y si consiguieron romperle el recubrimiento de los cuernos pueden lotearlo también. Lo importante de la segunda fase es que hay una estalactita en el techo. Es como una especie de piedra puntiaguda. Y la idea es que muevan a Kulvet ahí debajo y con alguna slinga o si utilizan glaive insecto, le peguen a, este chuzo volador ahí y si le cae encima le va a hacer un montón de daño. Si consiguen que le peguen la cabeza, van a aturdirlo. Aquí me vieron fallar brutalmente, no hagan eso porque pierden un montón de daño, así que no me sigan, no hagan eso. Pero en general traten de tirarle esa estalactita encima. Lo otro importante de la segunda fase, como se mueve muchísimo más y hace mucho más los ataques esos de fuego que dan la vuelta entera al mapa, tienen que tratar de mantenerse cerca y a los lados de Kulvet, tratando de evitar estar enfrente de su boca porque de ahí es de donde va a salir el río de llamas y los superfinales de fuego. Cualquier resistencia al fuego será bienvenida, ya que pues eso es el principal elemento de daño de este boss. El escenario ideal de esta pelea es que ustedes consigan romperle los cuernos en la fase 2. Porque si por alguna razón no alcanzan a rompérselos antes de la tercera fase, va a ser muy difícil que cuando maten al boss puedan lotear al boss y los cuernos, o sea que van a perder lot. Lo digo porque me ha pasado varias veces que los cuernos caen en un lado y se muere al otro lado y no podemos lotear. Y los cuernos son muy importantes ya que se utilizan para las armas, para la armadura y dan muchísimos puntos para poder tasar armas elementales, así que necesitan elementos de todo, el jefe y lo que cae por ahí también. La tercera fase es bastante parecida a la segunda fase, exceptuando que todo el mapa se vuelve de fuego y de lava cayendo por todas partes y el Kulvet va a tener un ataque especial de fuego. Bueno, un par de ataques adicionales. Uno de esos es cuando él se para en el pilar que está en el centro del mapa y lanza fuego hacia el techo, haciendo que se derrita como un fragmento del techo y comiencen a caer pedazos de oro ardiendo sobre nuestras cabezas. No importa la resistencia que tengan, si se paran ahí y les cae uno de estos pedazos de oro encima, van a perder el 90% de su salud. Es demasiado el daño que hace. Si por alguna razón llevan el manto de firmeza, como me pasó a mí alguna vez, y les pegan dos de esos bloques de oro, van a morir. Otro ataque es como un panzazo que hace, salta y cae de cierta distancia. Cuando cae, hunde como una parte del piso y hace daño zonal de fuego por todo el alrededor del boss. Lo que pues mata a prácticamente cualquier persona. Siempre van a tener en cuenta que si no le han partido los cuernos a este punto, tienen que seguir golpeando la cabeza del boss hasta que consigan romper los cuernos, porque esto es botín adicional. También si utilizan glaive insecto como yo, hay una probabilidad algo pequeña de que se le puedan montar y puedan hacerle una serie de aturdimiento para que se caiga, y cuando se cae es muy probable que consigan romperle los cuernos. Durante toda la pelea también están cayendo pequeños fragmentos de oro derritiéndose del techo ahí ocasionalmente por ahí, así que tienen que estar pendiente de donde gotea como oro. Ahí fijo va a caer uno de esos fragmentos y si les cae les va a pegar un montón igual que los otros, así que tienen que estar muy pendientes de eso. También a veces se para en dos patas y comienza a lanzar fuego y hace un río gigante de lava o de oro derretido, no lo sé. La cosa es que ningún DPS melee puede estar por ahí, todos tienen que mantener como su distancia porque es una muerte segura, si se llegan a acercar ahí es muchísimo daño de fuego en instantes. De resto, es una pelea común y corriente como con cualquier monstruo, ¿no? Tratar de no morir, si recibes uno o dos golpes seguidos estás muerto y no hagas esto con mancos. Eso es lo más importante porque llegar a tercera fase y morir porque solo tienen 3 intentos y tener que repetir todo desde el principio es bastante molesto, ¿no? Aunque pues ahorita hay mucha gente jugando y no he visto tanto manco, pero tengan cuidado. Ahora, a continuación, la armadura que estaba usando. Bueno, comencemos con el arma. Llevo presa parte luz, que es el glaive de Braquidios. Llevo dos partes del set Esporeo, de Vaal Hazak Esporeo, que me da una regeneración de salud pasivamente, entonces es más fácil no morir. Y llevo tres partes de Kaiser para tener técnica de Teostra. El set de Kaiser da cierta resistencia al fuego porque es de Teostra, evidentemente. Y aparte nos da la probabilidad de no recibir daño de fuego, ni de lava, ni de cosas del entorno. Principalmente lo llevo porque es resistencia al fuego bastante fácil de conseguir. Aquí les voy a mostrar los adornos. Como este es un glaive insecto, también les sugiero tener el insecto que ustedes quieran, pero que sea rápido porque es importante para cargarlo lo antes posible. Bueno, aquí como pueden ver, lo importante son las joyas de vuelo y las joyas de potencia. También llevo el ojo mental balística para poder golpear las partes duras sin que rebote el arma. Aunque yo más que todo hago ataques voladores porque todo el tiempo me la paso concentrado tratando de romperle los cuernos. Y bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video, compártanlo y utilícenlo para matar a su queridísimo Kulve. Voy a dejar el gameplay de este video con comentarios ya para el siguiente, así un video dedicado a ver cómo fue que estábamos diciendo y cómo fue que moríamos aquí. Espero que les guste, nos vemos en otro episodio, gente. Suscríbanse al canal y comenten qué más cosas quieren ir viendo. Voy a estar subiendo mucho Monster Hunter porque, como ya saben, he estado aquí trabajando en la cosa competitiva. Entonces necesito armarme muchísimo para poder entrar a lo que quiero. Y nos vemos, gente. Chao. Bye. Éxitos.